En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy celebramos la ascensión de nuestro Señor, quien, después de confirmar a sus discípulos en su victoria por 40 días, subió a los cielos, se sentó a la derecha de Dios como Rey y Señor del universo. La ascensión es la consumación de la obra redentora de nuestro Señor, aquel que con su muerte pagó por nuestros pecados y con su resurrección dio pruebas de que su sacrificio en nuestro lugar fue aceptado por el Padre. Ahora Jesús ha subido al cielo para preparar un lugar para ti, de manera que junto a Él tú puedas disfrutar del premio que Él ganó con su sacrificio. Esto es el cielo, la comunión con Dios y con todos los santos, sin pecado, sin las consecuencias del pecado, sin muerte, sin sufrimientos, todo esto por la eternidad. Así entonces, al celebrar la ascensión, estamos también celebrando nuestra propia salvación que ya ha iniciado en Cristo Jesús. Cuando Jesús ha ascendido a la diestra del Padre, nosotros también ascendemos juntos, junto a Él. Toda la humanidad se encuentra entonces en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es uno de nosotros. Él es Dios verdadero, pero también es verdadero hombre. Como afirma el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Observa entonces, Jesús es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Y allí donde quiera que se encuentra la cabeza, también se encuentra el cuerpo. Es esta nuestra esperanza, querido cristiano. Es esto lo que rogamos hoy al Señor en la colecta del día, para que así como nuestro Señor ascendió a los cielos, nosotros también podamos ascender allí en mente y corazón y gozarnos continuamente. También afirma el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Este llamado del apóstol Pablo entonces es el mismo que hace el Señor resucitado a sus discípulos cuando estaban reunidos en la mesa. Un llamado a confiar en sus promesas, un llamado a creer en Él. De esto se trata celebrar la ascensión, creer en el Evangelio, en su muerte por nuestros pecados, en su resurrección para nuestra justificación, esa resurrección que nos libra de todo el pecado y nos da muestra de la nueva vida que tenemos ya en Él, especialmente ahora que se encuentra sentado a la derecha de Dios en el trono celestial, allí donde nosotros pertenecemos. Si nuestra mente y corazón están enfocados primeramente en las cosas de este mundo, solo vamos a encontrar tristeza, decepción, pesar. Pero recuerda que nuestro Señor se encuentra a la diestra del Padre y desde allí Él reina sobre todas las cosas. Entonces los corazones creyentes pueden tener un gozo genuino y continuo porque encuentran consuelo en que a pesar de los sufrimientos y las dificultades, tu Señor vive y reina.
Vivimos en un mundo lleno de pecado, de enfermedad y de muerte, pero celebramos la vida que tenemos en Cristo Jesús, aquel que se encuentra a la derecha del Padre y quien reina sobre todas las cosas. Celebramos la liberación final de toda condenación y la dicha de saber que en medio de este viaje al cielo, este viaje que llamamos la vida, vamos a nuestro hogar, pero estamos juntos con nuestro Señor. Es en nuestro Rey, en sus promesas, donde queremos fijar entonces nuestra mirada y no en las cosas de abajo. Poner nuestra confianza en Él, especialmente en los problemas diarios, los desafíos del día a día, ante la enfermedad, la ansiedad. Pero el que no cree, realmente no tiene nada que celebrar el día de hoy. ¿Por qué? Porque permanece en condenación, como escuchamos en el Evangelio de hoy. El que no cree será condenado. Ahora tú dirás, pastor, yo creo. Sí, ciertamente yo creo. Pero pensemos un momento. ¿Qué significa creer en la ascensión de nuestro Señor? Significa confiar en que Jesús ha muerto por tus pecados, pero también resucitado para darte una vida nueva. Una vida lejos de los deseos de la carne que van contra Dios. Una vida que no está gobernada por la envidia ni el egoísmo, ni la rivalidad, ni la contienda, como escuchamos de estos profetas que se burlaban de Eliseo porque Dios iba a llevar a Elías, su profeta, su maestro, a quien él mismo consideraba su padre. Creer en la ascensión significa entonces creer en la palabra de Dios y dejarnos guiar por esta palabra y por el Espíritu de Cristo, el cual el Señor prometió enviar después de su ascensión y cumplió su promesa en el Pentecostés. Este Espíritu es el mismo que tú has recibido en tu bautismo, donde no solamente has recibido el Espíritu de Dios que mora en ti, haciéndote un templo vivo del Espíritu Santo, sino que también has sido unido a Cristo Jesús, teniendo entonces herencia y pertenencia en su reino celestial. Como escuchamos anteriormente del apóstol Pablo, tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Creer en la ascensión, queridos cristianos, significa confiar en que Jesús está sentado a la derecha del Padre, gobernando y dirigiendo todas las cosas, pero especialmente dirigiendo todas las cosas para el bien de su pueblo. Ahora, no debemos caer en el error de pensar que la derecha de Dios es un lugar particular o un espacio. El apóstol San Pablo afirma, el que descendió, Jesús, es el que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Sentarse a la derecha del Padre no significa que Jesús está suscrito a un lugar particular, está en el cielo y no puede estar con nosotros acá, sino significa que Él gobierna, que Él reina. La derecha de Dios es como Él ahora el que ejerce todo poder, toda autoridad, como verdadero Dios y especialmente como nuestro Redentor. Jesús ascendió a los cielos para llenarlo todo. Como verdadero Dios, Él está presente en todas partes. Y al sentarse a la derecha del Padre, ejerce entonces toda potestad, autoridad, poder, dominio, señorío, sobre los cielos y sobre la tierra. La Iglesia de Cristo no se encuentra sola. Tú no estás solo. La ascensión del Señor no significa que Él no está presente con nosotros. Él está presente hoy con su pueblo. De la misma forma en cómo prometió estar presente junto con sus discípulos y acompañarnos. Ellos no fueron enviados a predicar solos, sino que Jesús mismo estaría presente con ellos, trabajando con ellos, acompañándoles en la predicación del Evangelio y afirmando su palabra. El Señor le prometió darles, junto con su nombre, algunas señales especiales para afirmarlos en sus promesas, en el Evangelio. En medio de las angustias,
En medio de las ansiedades, de los problemas, recuerda, tú no estás solo. El Señor conoce tu sufrimiento, el Señor conoce tu necesidad, tu ansiedad, y Él te acompaña y te consuela con su palabra y con su espíritu. Tú tienes el nombre de Dios, y también Él te ha dado señales para afirmarte en sus promesas. Señales mucho más grandes y más importantes que aquellas dadas a los apóstoles. Él te ha dado su bautismo y el sacramento del altar, del cual hoy participamos. Estos son los milagros que Jesús obra hoy en medio nuestro, porque a través de su palabra, del bautismo y de la cena, Él te garantiza que no estás solo, sino que su presencia real se encuentra en medio nuestro, que nos acompaña en este viaje al cielo. El bautismo, como he dicho, es una mejor señal y mucho más grande que todas las mencionadas en el Evangelio del día de hoy, de poder comer comida envenenada, de poder tomar serpientes con las manos, porque esta no es solamente una señal vacía, sino que en el agua, o por medio del agua, junto a la palabra, esta agua, que es simple agua, pero unida a la promesa de Dios, nos limpia de todos nuestros pecados y de nuestra maldad. Y tienes una promesa muy grande: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Durante los 40 días entre su resurrección y la ascensión de nuestro Señor, Él afirmó a sus discípulos en esta nueva vida que tenemos en Él, por medio de la vista, por medio del oído, por medio del olfato, del gusto y aún del tacto. Él les dijo a Tomás: mira, toma tu mano, ¿verdad?, y ponla en mi costado. Él mismo sopló sobre sus discípulos el aliento de vida. Él comió junto con ellos, mostrándoles que la resurrección es algo real y verdadero, que no era un fantasma, sino que su cuerpo realmente había sido transformado. Y esta también es nuestra esperanza. Por eso hoy también Él nos invita a mirarle con los ojos de la fe y a escuchar su voz en las Escrituras, a recordar esta agua que, unida a la palabra, nos limpia de nuestros pecados, y aún más, a acercarnos a su mesa para comer y beber, para probar con nuestra propia boca la resurrección, la salvación que Él ha ganado para nosotros, la nueva vida que recibimos de Él. Y así somos hechos sus testigos, como oramos en la oración postcomunión. Ahora, Señor, envíanos en paz al mundo. Danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. Y con la bendición de Dios, la misma que dio a sus discípulos al extender sus manos mientras subía al cielo, la bendición de su nombre y de su presencia, a donde quiera que tú vas, querido cristiano, tú vas con las promesas de Dios. Tú vas seguro de que su presencia está contigo y también con tu familia, contigo y con tu esposa o tu esposo, contigo y con tus hijos. Celebramos su ascensión, hablando y proclamando su muerte y su resurrección a todos, porque esta también es nuestra muerte y nuestra resurrección, pero especialmente su ascensión a los cielos es también la nuestra. Tu Dios reina. Él se ha sentado a la derecha de Dios y ejerce todo poder, toda gloria. Por medio de su cena, hoy nos acompaña, y como confesamos en el credo, sabemos, confiamos, estamos seguros que vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Dios guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.